a todos por igual, eso significa universales. Sin embargo, uno mira las políticas sociales y se dan cuenta que las políticas sociales son ahora para pobres. Solamente las políticas sociales son para pobres, y lo único que hacen los que están en las políticas sociales es desarrollar lo que le llamo pobretología, y no lo digo en un sentido, digamos, negativo, sino en un sentido limitativo. Porque las políticas sociales no pueden ser solamente para pobres. Las políticas sociales tienen que ser universales para todos. Tanto derecho tiene un pobre como uno de la clase media, como un rico también. Porque no debe haber discriminación, ni por razones de género, ni por razones de condición socioeconómica, para el ejercicio de los derechos. Todos tienen derechos, no solamente los pobres. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las políticas sociales se restringen para los pobres, son políticas sociales compensatorias, residuales de la política económica. Porque son políticas sociales que están hechas para compensar apenas lo que la política económica no puede resolver. Las políticas sociales solamente para pobres son como aquella ambulancia, ¿no?, que recoge los heridos, los muertos y heridos que deja la política económica. Porque si una política económica es concentradora, excluyente, no genera empleo, reduce el salario real, aumenta la desigualdad del ingreso, entonces está creando muertos y heridos que tendrá que recoger la política social para compensar lo que no pudo resolver la política económica. Entonces, la política social no puede ser la ambulancia que recoge los muertos y heridos que deja la política económica. La política económica es la principal política social. Esa es una afirmación fundamental. Si la política económica generase pleno empleo para todos con ingresos dignos, entonces no sería necesario políticas compensatorias. Ese es el problema. Lo que pasa es que la política económica va por un lado y la política social va por otro lado. La política económica que nosotros tenemos en el último tiempo es una política concentradora, una política polarizante, una política excluyente. Yo solamente le voy a dar algunas cifras para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Fíjense ustedes, hay registrados en el Perú 3.230.000 empresas. 3.230.000 empresas. ¿Ustedes saben cuántas son las grandes empresas? Apenas 800, 0.03%. Solamente 0.03%. Y las microempresas son la inmensa mayoría, todas las que tienen menos de 5 trabajadores y menos de un volumen determinado de ventas, son el 98% de las empresas. El 98% de las empresas son microempresas. Apenas 800 son las grandes empresas. Fíjense ustedes. Y de esas 800, las 500 empresas más grandes son las que producen, tienen un volumen de ventas equivalente al 65% del Producto Bruto Interno. Es decir, hay una concentración en un puñado de empresas. Y de las 15 empresas más grandes, que producen prácticamente la mitad de lo que producen estas 500 empresas grandes, 13 son de capital extranjero en el país. Apenas 2 nacionales y de un mismo grupo económico, que es el Grupo Romero, Banco de Crédito y Alicorp. Entonces hay una hiperconcentración de las empresas. Una hiperconcentración. Y la inmensa mayoría, que es micro y pequeña empresa, tiene obviamente un nivel de ingreso casi por el límite de la subsistencia, porque al final, que sea pobre o no pobre, es un problema de una línea determinada donde uno puede estar subiendo y bajando, ¿no? Aproximadamente se estima que 30% de la población sube y baja de la línea de pobreza. O sea que aquellos que están en situación de vulnerabilidad son un 30% de la población, más el 50% que está pobre, estamos hablando del 80% de la población que está cerca de la línea de la pobreza. Esa es la realidad de nuestros países. Entonces, cuando hablamos de esta posibilidad de difusión de todos estos impresionantes desarrollos científico-técnicos,
no estamos hablando, lamentablemente, de la mayoría de la población. Estamos hablando de un núcleo minoritario y privilegiado de la población que tiene la posibilidad de acceder a todo esto que hemos escuchado, que tiene la posibilidad de acceder a todos los adelantos del progreso científico-técnico. Y nosotros quisiéramos sociedades donde todos tuvieran ese acceso y no solamente una minoría. Entonces, las políticas sociales no pueden ser solamente políticas compensatorias. Las políticas sociales no solamente deben ser políticas para pobres. Las políticas sociales deben ser políticas que garanticen los derechos universales para todos y para todas. Esa es, tal vez, una conclusión fundamental. Quisiera terminar esta exposición, disculpen que haya sido muy larga, espero que no haya sido efectivamente una disonancia cognitiva, sino que haya sido una reflexión para compartir con todos ustedes. Esa necesidad de políticas sociales se hace mucho más imperativa cuando hablamos de una crisis. Pero tal vez es demasiado prematuro hablar de una post-crisis, porque no está para nada garantizado que la crisis ha terminado. Y si la crisis ha terminado, no está para nada garantizado que va a volver un nuevo auge económico. Toda la discusión que se da ante los economistas a nivel internacional es que vamos a vivir un largo periodo de estancamiento económico y con pequeñas subidas de auge, pero que van a durar muy poco. Entonces, nosotros más bien ya pasamos lo mejor. Fíjense ustedes, aunque les parezca mentira, del 2001 al 2008 hemos vivido el crecimiento económico más importante de la historia republicana después de la era del bueno. Hemos vivido no cualquier situación económica, hemos vivido una bonanza económica sin precedentes desde la era del bueno. Pero lamentablemente habría que señalar, como el maestro Basadre, el maestro Jorge Basadre, que es el historiador de la República, habló de la era del guano como una oportunidad perdida. Habló de una prosperidad falaz. ¿Por qué habló de una oportunidad perdida y una prosperidad falaz? Porque los que se beneficiaron de esa era del guano no fueron todos los peruanos, sino una minoría, que después fueron los que recibieron los consignatarios del guano. Después vino el contrato Dreyfus, seguramente ustedes han leído en la historia eso. Y la gran pregunta que nos hacemos nosotros legítimamente es si estos 8 años de bonanza económica que hemos vivido no han sido otra oportunidad perdida o otra prosperidad falaz, no para un grupo de peruanos que les fue muy bien, pero lamentablemente minoritario, sino para la inmensa mayoría de la población del Perú. Esa es la pregunta y la reflexión. Y si no pudimos nosotros resolver y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los peruanos cuando había la mayor prosperidad de los últimos años, la segunda mayor prosperidad en la historia de la República, la pregunta que viene es, ¿y ahora que hay crisis y post-crisis, se podrán resolver esos problemas? Si no se pudo hacer cuando hubo bonanza, ¿se podrá hacer cuando no hay bonanza? ¿Se pueden hacer huevos o tortillas sin romper huevos? ¿Se puede hacer eso sin crear mecanismos redistributivos? ¿Se puede mejorar la condición de los peruanos si las políticas son solamente compensatorias y para pobres? ¿Si la política económica está disociada de la política social? ¿Si las políticas económicas producen más desempleados, menos personas que tienen capacidad para resolver sus necesidades básicas por los ingresos que ganan, cuando prácticamente no hay seguridad en el trabajo y además vamos a ser reemplazados por robots? ¿Qué será de la vida de los hombres cuando todos sean robots? De repente los robots van a tener más derechos que las personas mismas. Esa sociedad no es la que queremos seguramente una gran cantidad de todos nosotros. Yo quisiera invitarlos a la reflexión. Ustedes son jóvenes muchachos. Ustedes tienen que aportar no solamente para su propio desarrollo, ustedes también tienen que tener en cuenta que tienen una responsabilidad social, no de las empresas, sino responsabilidad social como personas para su país. ¿Quieren un país donde todos tengan oportunidades? ¿Quieren un país más justo, más solidario? ¿O quieren un país donde la brecha social
es cada vez mayor, donde los derechos no se cumplen para todos, sino para una minoría. Esa es la reflexión que les dejo, y lamento haberme extendido demasiado, pero espero que sea una reflexión que les sirva a todos ustedes. Muchas gracias.